Vamos, pero igual va en los dos, Fran. No lo sé, pero ayer, por ejemplo, los dos últimos fueron en ambos. Madrid, ¿cuánto estamos? Vale. En un minuto y medio está aquí Mumbrú primero. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al mejor básquet de Europa, a la Fuente de San Luis, Grupo A, jornada 3. Desde esta fase final excepcional, volver es ganar. Dos equipos que se la juegan. Ya no hay margen de error, ni para Iberostar Tenerife ni para Retabet Bilbao Basket, después de que cayeran ambos derrotados en las dos primeras jornadas. Iberostar Tenerife contra dos rivales directísimos como Unicaja y Baskonia. Ya solo le queda ganar todo lo que queda y esperar resultados que les puedan favorecer. Bilbao Basket todavía lo tiene aún más complicado. No solo porque tiene que hacer eso mismo, sino porque además se van acumulando las lesiones y además incluso aumenta el potencial de sus próximos rivales. No va a contar hoy con Thomas Schreiner, el base, esguince en la rodilla izquierda, se suma a las ausencias que ya venía arrastrando, Sitafa Sabané, pero en todo caso, partidazo el que tenemos por delante.
Sí, un partidazo que hace tan solo 3 meses, ¿no? Estaríamos todos, vamos, hablando de los puestos de playoffs que se juegan, los 2 entre los 5 primeros. Ahora mismo han empezado ambos con muy mal pie y esta es su última oportunidad para engancharse. Estoy con Chus Vidorreta. Eso iba a decir, digo, ¿cómo estará afrontando mentalmente Chus Vidorreta este partido? Antonio Lamolda, muy buenas, ¿cómo estás? Pues bien, ya aquí esperando a este Iberostar Tenerife Retabet Bilbao Basket con el entrenador de Iberostar Tenerife, Chus Vidorreta. Ayer fue tu cumpleaños, supongo que les habrán pedido a los jugadores una victoria para reengancharos a este torneo. Bueno, ojalá, sí, vamos a ver si tenemos la suerte de, ante un gran Bilbao Basket que a pesar de todas las bajas está compitiendo muy bien, seguir en la línea de mejoría que tuvimos en el segundo partido con respecto al primero. De eso te quería hablar. Buenos últimos minutos ante Kirobe Baskonia, cuando conseguisteis remontar esa diferencia, acercaros en el marcador y bueno, romper el ritmo que estaba llevando Kirobe Baskonia. Supongo que por ahí habrás insistido para jugar este partido de hoy. Sí, yo creo que tenemos que empezar un poquito más intensos, ir recogiendo el tono de la competición. Sabemos que nuestras opciones son, como dije al término del primer partido, remotas, pero sobre todo lo que queremos es competir bien, trabajar por obtener hoy la victoria para acabar la temporada con buena sensación, que es lo que el equipo merece después del magnífico trabajo realizado hasta la pandemia. Muchas gracias, suerte. Gracias. Felicidades a Chus Vidorreta, que ayer, como decía Lamolda, cumplió 54 años y que además es una institución. Se enfrenta a su ex-equipo, Sitafael, es allí una leyenda en Bilbao, no solo es de allí, sino que fue uno de los grandes artífices, sino el mayor de todos, en que Bilbao, el baloncesto de Bilbao, se instalara en la élite. Sí, yo pude jugar contra Chus ya empezando en LEB, estando yo en el Cotenerife, así que ha llevado al equipo desde abajo hasta las cotas más altas que hemos visto y después vino obviamente Skatsikaris y demás. Siempre será un partido especial para ellos contra el Bilbao Basket. De hecho, llegó a entrenar a Alex Mumbrú, que ya está en el micrófono de La Molda. Pues sí, con Alex Mumbrú buscando esa primera victoria en un torneo que os está pasando, pues se está cobrando una factura física muy importante. Hoy, por ejemplo, no juega Thomas Schreiner, además de las bajas ya conocidas de Kulboka, de Jaylon Brown. ¿Cómo llega Retabet Bilbao a este partido? Bueno, con ganas de competir, con ganas de hacerlo bien. Sabíamos que teníamos 5 partidos antes de empezar, con lo cual, pues con la mentalidad creo que perfecta para intentar competir hoy. En el partido ante el Juventud, bueno, tuvisteis opciones, el partido se escapó en la prórroga. Hoy ante, bueno, un Iberostar Tenerife que también llega necesitado de conseguir esa primera victoria. ¿Cómo ves este encuentro? Bueno, pues seguro que va a ser un encuentro difícil en el que seguro que va a pasar un poco de mella los anteriores partidos, tanto a los dos, y tenemos que ver quién es el primer equipo que anímicamente pues sale un poco de las dos derrotas anteriores. Gracias, suerte. Bien. Pues ahí está ese Retabet Bilbao Basket, como decíamos, con todas esas ausencias que luego repasaremos. Iberostar Tenerife perdió el último encuentro contra Kirole Baskonia, 79-72. Ahí es el equipo de Lagunero, como decíamos, ahí pues dilapidó buena parte de sus opciones, pero todavía no todas. Marcelinho Huertas, que es un jugador que es vital para el conjunto canario, Sitafa Sabanés, se quedaron tan solo 3 puntos, hoy se enfrenta a su ex-equipo y seguro motivado porque tiene que ser uno de los referentes en la reacción de Iberostar Tenerife. Sí, sin un buen Marcelinho es muy complicado para este Canarias llegar a sus mejores niveles. En el segundo partido, desde luego, le ha pasado una gran factura el punto tan físico, ¿no?, que aplicó durante todo el encuentro sobre el Baskonia. De hecho, hubo quejas, ¿no?, sobre cierta permisividad de los árbitros en esta situación. Y será interesante ver hoy si a Marcelinho, aparte de la parte física, no le pasa factura a los minutos que ha disputado, 30 minutos en cada partido. Pues ahí lo tenemos, el que sí que dio la talla como casi siempre es Georgi Shermadini, creo que fueron 18 tantos los que anotó el pívot georgiano, y Nick Zaislov, le estamos viendo a menudo en estas situaciones, de hecho comentábamos con Antonio Lamolda que Zaislov vuelve a entrar en convocatoria, hay algún cambio, se queda fuera Tomás Gielo, sigue fuera Konaté, pero Nick Zaislov, que fue el último fichaje desde el 29 de febrero y que antes de la pandemia no había podido ni jugar, está claro que tiene que ser referente exterior para el conjunto lagunero. Sí, lo está haciendo en estos primeros partidos, como has mencionado, Shermadini ya bastante bien en el segundo partido, no tanto en el primero, pero le está faltando al Canarias esta dupla Marcelinho-Shermadini que atraiga mucha atención para permitir a los secundarios dar este paso adelante
dar el nivel que les hemos visto toda la temporada. ¿Qué me dices de los errores que castigaron tanto a Retabet Bilbao Basket, que acabó perdiendo en prórroga ante Juventud de Badalona? Tuvieron el partido ganado durante muchísimos minutos y el propio Mumbrú reconocía que fueron esos errores en las tomas de decisiones, tanto para lanzar como para evitar esas pérdidas que llegaron, lo que les permitió llegar a prórroga y en prórroga perder contra un Juventud liderado por Prepelic. Y esos errores antes y en la propia prórroga, errores defensivos, como bien dijo su entrenador, para ganar un partido tan reñido no puedes regalar tantas cosas al contrario. Lo curioso es que Bilbao Basket había destacado durante la temporada por ganar ese tipo de partidos. Ellos no tenían un average muy alto, lo que pasa es que eran capaces de resolver esos partidos. Pero claro, tenían a alguien como Axel Butey, que era capaz de clavarte pues un tiro desde cualquier sitio en el momento más caliente. Y ahora llegan sin ese jugador, sin Thomas Schreiner, con ese esguince de rodillas. Se suma a las ausencias de Jaylen Brown, de Arnold Dasculboca, de Tyler Hoss, que ya sabéis que está en su país. El caso es que es una rotación de 10 jugadores y Tafa, incluyendo a un junior, a Miguel Ruiz, incluso con jugadores tocados como es Quentin Serron, por esa dobladura de tobillo, ¿no? Se le marchó el otro día. Y Tomeu Rigo, que arrastró un cólico en la primera jornada. Sí, rotación muy corta, pero como bien dijo Mumbrú, saben que venían aquí mínimo para 5 partidos y van a procurar competir al máximo de sus habilidades. Se la juegan los dos equipos, Iberostar Tenerife y Retabet Bilbao Basket. Ya no hay margen de error, no hay red para estos dos si quieren meterse en semifinales. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hasta con el 6, Dino Radončić, el 9, el capitán Marcelinho Huertas, con el 10, Tasu Salin, el 11 para Dani Díez, con el 19, Giorgi Shermanini, el 25 para Alex López, con el 30, Aaron White, el 31 para Giorgio Boglis, el 35, Frank Guerra, y el 93, Alex Suárez, entrena Chus Vidorreta. La tripleta arbitral la forma Juan Carlos García González, Jordi Aliaga, Joaquín García González.
Iberostar Tenerife, Retabet Bilbao Basket, tercera jornada, Grupo A desde esta Fuente de San Luis. Lo vamos a disfrutar en Vamos Volver es Ganar, el primer encuentro de esta tercera jornada en el Grupo A. Lo decíamos, Iberostar Tenerife, tras caer ante Unicaja y Baskonia, se enfrenta a un equipo bilbaíno que cayó también en sus dos primeros partidos, ante Baskonia y en prórroga ante el Juventud de Badalona. Ahí está, esa corta rotación, esa corta profundidad de banquillo en el equipo de Alex Mumbrú, que decíamos, en la última temporada de Chus Vidorreta, al frente del equipo bilbaíno, estuvo a sus órdenes como jugador. De hecho, hemos visto, mientras estábamos en pausa publicitaria, cómo Vidorreta charlaba un buen rato con Javi Salgado, que fue su timón en la cancha durante muchos años, ¿verdad? Durante muchos años, sí, la dupla Salgado y Vidorreta, bueno, seña de entidad del Bilbao Basket durante muchos años. Por parte de Iberostar Tenerife hay desde luego que estar pendientes de la conexión Huerta-Shermadini. Cuando vemos que los dos salen de inicio en el quinteto titular junto con Aaron White, Dani Díez y Sasu Salin, tengo ganas de ver a Aaron White. Por cierto, ayer había especulaciones en internet sobre el posible interés de Panathinaikos por hacerse con un jugador que estuvo a muy buen nivel en el Žalgiris de Kaunas hace un par de temporadas, que comenzó esta campaña en Milán sin minutos y que a mitad de año llegó aquí al paraíso canario. Jordi Aliaga, Juan Carlos García y Joaquín García, los tres colegiados, y como decíamos, Retabet Bilbao Basket e Iberostar Tenerife sin margen de error. Mumbrú sale a pista con Jonathan Jussel, Tomeu Rigo, Rafa Martínez, Iván Cruz y Ondrej Balvin. Tema muy importante que vigilar van a ser las faltas de Jonathan Jussel. Ya dijimos en el partido anterior que se suele cargar de faltas. Es un gran problema suyo aguantar la defensa en esta liga. Ha mejorado en ello, pero ahora sin Shiner para entrar, será interesante seguirlo. Las últimas indicaciones de Vidorreta. Luego repasaremos la que fue su trayectoria en Bilbao, donde es toda una institución. Ahí está ese grito de guerra. Saben que tienen que ir partido a partido porque para los más pesimistas, Sitafa, ninguno de estos dos equipos está todavía eliminado. Pongamos Iberostar Tenerife, porque es el caso del que estábamos hablando. Si ganaran hoy, no dependerían de sí mismos. Tendrían que ganar todavía a Juventud de Badalona y al Barça en la última jornada. Con eso no les bastaría, pero si ganaran hoy, ganaran hipotéticamente esos dos partidos y Baskonia sacara sus partidos adelante, también se meterían ellos. O sea que todavía hay muchas combinaciones, Taf, y nadie está fuera. Sí, solo estamos en la tercera jornada. Esta va a determinar muchísimas cosas, pero desde luego muy pocos equipos se van a quedar sin ninguna opción de pasar a la siguiente ronda. Y eso es mejor para el espectador. Una fase final excepcional, tercera jornada, ayer con sorpresas, la mayor de todas, la victoria de San Pablo Burgos, que ha avivado el grupo B. En este grupo A, de momento, iba a decir, las cosas siguen su cauce, pero es cierto que todos esperamos que Iberostar Tenerife elevara su rendimiento, cosa que no ha ocurrido en los dos primeros partidos. Bueno, diría que en este grupo A, aquí empezamos. Ondrej Balvin y Jordi Shermadini, Sherminator, primer balón del partido para Bilbao Basket, con Jonathan Jussel, Rafa Martínez, Tomeu Rigo, la bola en sus manos, Iván Cruz y Ondrej Balvin. Enseguida completamos tu análisis, y Sabané, cuando le cuelgan la bola arriba y hacia abajo, la primera pizarra de Mumbrú, conexión Jussel-Balvin. Hay mucha madera que quedar en esa zona hoy. Marce Huertas, el gorro por detrás. Ya se le conoce, ya sabe Jussel lo que iba a hacer, su típica penetración a la pata coja, una pierna, el gorro del jugador de Bilbao Basket, del base, hoy único base del equipo, al menos base con minutos habituales. Ahí lo hace muy bien, difícil poner este tapón sin acabar llevándose la falta contactando con el cuerpo. Bilbao se pone en una zona en el saque de fondo. Inversión perfecta para Sasu Salin, que arma el tiro. No es bueno ese lanzamiento. Claro, rotación corta, tiene sentido que vaya a jugar muchos minutos hoy en zona. Sabané, Mumbrú. Sí, la zona es un arma que a menudo utilizan. Empiezan en zona, luego se cambian muchas veces a individual. Aquí la mantuvieron. Y con una rotación tan corta, está clarísimo que hoy van a tirar bastante de ella. Volvemos a recordar las ausencias. Thomas Schreiner, Jaylon Brown, Arnold Asculboca, Tyler Goss, todos esos fuera. Traspasado ya Buteil, que no fue reemplazado por ningún jugador. Y con problemas físicos, tanto Quentin Cerrón como Tomeu Rigo durante esta fase final. Salin, White, le niega el pan y la sana ahora Balvin a Shermadini. Ese es el duelo del partido. Llega el 2 contra 2, 3 segundos, tiene que lanzar, demasiado tarde. Está en tiempo lanzamiento y acaba dentro también.
también Sasu Salin. Primeros puntos para Iberostar Tenerife. Esto también va a ser muy importante. Los triples de Sasu Salin está lanzando, pero quizás no a su mejor nivel. Y eso va a ser muy importante para abrir el ataque del Canarias. Hussein. Rafa Martínez, no hay ni dos baldosas para que jueguen los exteriores de Bilbao. Es el lanzamiento al hierro, la bola tocada a las manos de Dani Díez. Puertas. Por el lado de Aaron White, evita a Gusell, quedarse pinchado en el bloqueo. Díez. Puertas. Qué buen balón por dentro, inteligente Sasu Salin. Recibido el contacto de Balvin, le sacó la primera personal. La posición de 5 es quizás la única donde no tenga todavía un agujero el Bilbao Basket. Aquí lo vemos, Sasu Salin se planta. Muy listo para sacar esta falta a Balvin. Sitafa, ¿qué va a durar más? ¿Las mechas de Balvin o tu condición de vegano? No cabe. Huertas. Otra para Salin, le van a dejar lanzar y este tiene un tubo. Oxidado de momento, ha metido un triple, ha fallado los otros dos. Rafa Martínez en carrera. Balón colgado, milimétrico el pase para Cruz. Gusell hasta la cocina. Simplemente ahí arqueando las cejas, movía a los dos defensores y la bandeja estaba regalada. 3-4. Esta ya la ha visto, Taf. Ahora para el tiro de Dani Díez. Otra falta personal. Cuidado, no se cargan demasiado de faltas los bilbaínos porque ya hemos insistido en lo corto de su rotación. Has hablado de la importancia de la dupla Marcelinho Shermadini, pero desde luego gente como Dani Díez y Sasu Salin, aparte de toda la segunda unidad, no han estado, repito, al mejor nivel durante ambos partidos. Dani Díez y el primer son importantísimos para este equipo. Segunda pérdida de Huertas. Tres, cuatro. Gusell. De momento esa zona para merendar, para almorzar. Le está atragantando al equipo de Vidorreta, que seguro que también tiene preparadas diferentes variaciones defensivas. Balvin, skip pass. No hay espacio, recupera ya por fin Huertas. Lanzamiento de tres de Tomeu Rigo, demasiado largo. Balvin en el suelo, Shermadini, es un 5 contra 4. Ha chocado con Marcelinho Huertas en el anterior ataque. Salin. El nuevo balón, fabuloso para que salga volando ya Gusell. Gusell, muy buen inicio de Bilbao Basket, que aunque insistimos, cayó derrotado en sus dos primeras jornadas. Allí en Bilbao están satisfechos, tienen motivos para sentirse orgullosos de un equipo que, no olvidemos, es un recién ascendido a la liga. Y además alguien como Gusell, que acabó muy bien la parte de la liga regular que se jugó. Terminator de videojuego y le saca la segunda personal a Balvin. Vemos, todo el mundo sabe que a Shermadini le encanta este gancho de derecha, busca el centro. Balvin se pone ahí para bloquearlo, pero lo que ha desarrollado Shermadini muy bien es este reverso tan rápido y potente para luego acabar. Y ahí lo vemos. Aún así acaba con la derecha, pero deja atrás a su defensor. Saca la adicional. Tipo que sabe lo que es ganar dos Euroligas, Giorgi Shermadini. Para empatar el partido, 6 iguales. Momento aguanta sin las faltas personales. Jonathan Gusell, asignatura pendiente durante toda la temporada. Hoy no tiene sustituto natural. Quentin Cerro. Gusell. Buena línea de fondo. Iván Cruz contra el cristal. Están jugando de memoria los de Mumbrú. Iván Cruz, un jugador que estuvo muy bien el primer partido, puede ser importante hoy también, porque a este Bilbao Basket le está faltando puntos con todas las ausencias que has mencionado. En su caso, la ausencia de Kulboka es lo que le permite jugar más minutos a este hombre, a Iván Cruz, cuando ahora la bomba cayó del cielo y 8 iguales. Sasu Salin, 5 puntos para él. Línea de fondo fundamental en este deporte. Tafa, tú ahí tienes un par de adosados ahí en la línea de fondo. Siempre.
algunas parcelas he comprado. Algunas parcelas. Quentin Cerro, lanzamiento muy barato para él, para un tirador, hasta el 8-10. Sin especular, Bilbao Basket. Otro que se ha lesionado en el primer partido, pero sí que parece estar bien. Fuerzas. Sasu Salim por fuera. Buscan el carretón para el finlandés, conexión por dentro. Dani Díez es capaz de postear ante un alero pequeño como Tomé Urrigo, que puede sufrir ahí en esa posición de 2-3, defendiendo a alguien grande como Díez. Cerrón. Había Salim por donde quería romper. Cuando ya se preparan cambios, la molda, pero antes el lanzamiento de Suleimanovic no es bueno. Sí, por parte de Iberostar Tenerife van a entrar Yorgos Gogris y Nick Saislov. Y por parte de Retabe de Bilbao, decir que desde la anterior posesión, pues Balvin ha abandonado el parque y ha entrado en su lugar Emir Suleimanovic. Por culpa de esas dos faltas personales, Andre y Balvin. Aún así, Taf, lo hablábamos el otro día, sobre todo de cara a la próxima temporada, si como parece indicar mantienen a los dos jugadores, es posible que veamos bastante tiempo en pista a Balvin y a Lammers, que está desarrollando ese tirito de 4 o 5 metros. Bueno, queda la duda, ¿no?, de Ben Lammers, teniendo obviamente una salida asequible para un jugador con tanta proyección, pero sí, si están juntos, viendo que Mumbrú es muy de probar distintas opciones, no faltarán estas oportunidades, aunque con Kulboka de vuelta siempre les irá mejor abriendo mucho más el campo. Otra gran canasta de Iván Cruz y es un 8-12 para Bilbao Basket. Marcelinho Huertas pasa en salto. Saislov hace fuera desequilibrado. Bogris, dos jugadores en pintura. Guay, la tiene que levantar contra tabla. No. Suleimanovic, el emir, tiene la bola. Ataca Tomé Urrigo, más 4 y posesión. Al suelo, no hay nada. Sigan, sigan. Tampoco lo protesta Rigo. Quiere correr, es un 3 contra 2. La tiene 10-10-10. ¿De dónde ha salido Quentin Cerro? No puede salvar la posesión, o sí, la logra salvar del todo. Pues sí, no, se ha complicado muchísimo un 3 contra 1 el Canarias. Se ve que les pueden un poquito quizás las ganas. Lo tenían todo a favor. Y ahí se metió Cerón. La toca Dani Díez, el último, sí. Para tocarla y encima se quedan con la pelota. ¿Qué dato ese? 4 pérdidas en menos de 6 minutos, en 5 minutos largos para Iberostar Tenerife. Porque tiene una media de 13 pérdidas por partido. Pero a veces, bueno, de la misma manera que pasa con el propio Marcelinho, es el máximo asistente, pero también al arriesgar tanto, pues suele sacar unas cuantas pérdidas. La pinta y la falta personal que le saca Suleimanovic a Yurios Bogris, que salió de su parcela a defender demasiado lejos para el ateniense, especialista en tallas grandes. Vamos, chicos, vamos. Vaya jornadita nos espera hoy. Se va a cerrar con ese Baskonia-Barça en este grupo que bueno, que todavía tiene mucho de tela que cortar. Pero hablamos de las primeras dos derrotas del Canarias, pero la realidad es que mira contra quién fueron. Se habla del nivel y que si algunos han estado por encima o por debajo, la realidad es que había estas dudas entre los tres equipos, Baskonia, Unicaja de Málaga y Iberostar Tenerife. Salieron mal parados, pero como bien dijiste antes, aún les queda una bala. Curioso el enfrentamiento entre estos dos jugadores, Marcelinho Huertas y Miguel Ruiz. Podría ser uno el padre del otro. Sí. Jugador junior de Bilbao Basket, bola por dentro y Bogri sacando la manita a pasear. 10-12 de los mejores ataques hasta el momento del cuadro lagunero. Ruiz. Gestionando los minutos de Jonathan Rosell, Alex Mungu, por la ausencia, como decíamos, de Thomas Schreiner. Rebote defensivo, pero ahí el ansia viva pudo con Dani Díez. Se la queda Sergio Rodríguez. Quentin Cerrón. Buen balón al corte, Suleimanovic evita los pasos. Alex Suárez, media vuelta. Novitskiano el lanzamiento de Emir Suleimanovic. 10-14. Marce Huertas no deja de anotar. Bilbao Basket. Saislov. Conexión por dentro. Bogris el corte, como si corto yo. Saislov. 8 segundos. Serán 6. Lanzamiento de Saislov al hierro. Que pasó por la Universidad de Indiana. Buen balón para Sergio Rodríguez. Doble de Saislov. Al suelo antideportiva para el jugador norteamericano. Contratado el pasado 29 de febrero por Iberostar Tenerife. Protestan tanto el propio Saislov, sí, como su técnico. Pues como ya le dice, él va por el balón. A ver si lo...
mete mano en el balón. Yo creo que bueno, es un poco por la inercia con la que viene Sergio Rodríguez, además el ángulo en el que van a revisarla de todas maneras, ¿eh? Que pudo parecer más falta de lo que estamos viendo. Yo que estoy por aquí cerquita, me ha parecido falta normal. Veremos al final cuál es el veredicto, pero ya se han ido a revisarlo. Yo estoy con vosotros, sí, coincido con los dos que la mano va hacia el balón, la zona del balón, llega a tocar un poco de balón, y que en todo caso está más o menos a la misma altura, sí. Llega ahí a... Obviamente le tatúa el brazo izquierdo, pero... Dando a la pelota, luego se cruzan los antebrazos, pero interesante ver la conclusión que sacan. Los árbitros. Fue de todas formas la molda, Sitafa el otro día crítico con el arbitraje, Chus Vidorreta, porque entendía que debieron haber castigado mucho más los contactos físicos de Baskonia sobre su equipo. Sobre Marcelinho Huertas en concreto. Se tenía que proteger a un jugador como Marcelinho Huertas, que es uno de los máximos asistentes históricos de la Liga Endesa. Bueno, nunca me gusta mucho, supongo, aquello de proteger a un jugador en particular. Digo que bueno, hay que proteger a todos los jugadores, creo, ¿no? De la misma manera, con las reglas en la mano, se puede considerar que en aquel partido se haya sido más, bueno, que haya sido un partido más físico en general. Pero bueno, sobre un jugador en particular, siempre quizás me echaría a mí un poco pedirlo. Él se quejaba de que, bueno, pues que había demasiados contactos, agarrones, en fin. Que la defensa sobre Marcelinho Huertas, pues no... No había sido quizá lo suficientemente castigada en ese duelo ante Quirol Baskonia. Y de momento siguen revisando. Es verdad que los bases de Baskonia y el Baskonia en sí han llegado a esta fase final con un ritmo altísimo, muy bien de forma física. Especialmente jugadores que prácticamente no habían jugado, como Mendoza o Granger, que tiene... con el tanque lleno de gasolina. Bueno. Pues cambian a falta normal, Fran. Pues Sitafa... Le quitan la antideportiva. Ya lo dijo Sitafa, ¿no? Ya lo adelantó Sitafa Sabani. Sí, ¿eh? No me metas con los árbitros, Fran. Tenía razón Nick Zaislov y el propio Vidorreta con sus protestas. 10-14, tiempo muerto cuando falta 2:40 hasta el final del primer cuarto. Escuchamos al técnico Bilbao. Todos los partidos empiezan a otro nivel que el resto. They start every game on a other level than the opponent. Yeah, a better level than the opponent. For example, when they call the offense foul is because Aaron goes to play the handoff. And see that Cerrone play hard and don't play at the same level. Protect yourself and he make floppy, boom, offense foul. We take now a good option with this pass in the offense rebound and we have the players here. No estamos moviéndonos. They attack us doing next. We know they take a steal, but they make the turnovers also because they have. We don't take steals, they take turnovers. Entonces tenemos que ponernos a un nivel más alto. We need to increase our level, offense and defense. We know that they are very good defenders. Okay? Estás pidiendo a su equipo que suban el nivel, el nivel físico, entre otras cosas. El Bilbao Basket lleva un 7 de 9 en tiros de 2. No han anotado todavía de 3, pero están anotando muchas bandejas, muchos tiros cercanos, y eso desde luego no es sostenible para un equipo que intente ganar el partido. Estamos pulsando vuestras opiniones a través de Twitter. ¿Quién ganará el primer partido de este domingo? Iberostar Tenerife, 61% de los votos. Retabet Bilbao Basket, de momento por delante en el marcador, 39% de esos votos. Sergio Rodríguez en la línea. Cancha Dino Radončić. Y también Lundberg. Gabriel Lundberg. Nada contento con el rendimiento de su equipo. Ha empezado a mover el banquillo y de hecho ya no hay ni uno solo de los titulares. De hecho, en el tiempo muerto también señala a Aaron White diciendo que bueno, te llevas a falta de ataque porque vas a bloquear y el defensor sí pasa fuerte y tú al final te acabas protegiendo y te llevas la falta. Así que ha puesto un quinteto ahora que entiende él será más físico con Radončić de 3. Zaislov se la juega de 3. Al hierro la toca Alex Suárez, la salva Sergio Rodríguez. Rafa Martín. Linanovich en la continuación se queda con un pequeño. Enseguida ya son capaces de rotar. Lamer.
Rodríguez. Solo 8 segundos. Martínez decide romper. No puede con Suárez. Le estaba dando la espalda al balón. Gabriel Lumbres no lo castiga Sergio Rodríguez. Pasaba por ahí Miguel Ruiz. Martínez. Sergio Rodríguez. Le gusta postear, sobre todo cuando le defienden más pequeños. Ahí está, la manita de Laminator. Ha ido desarrollando en los últimos meses esa manita. Empieza a ser letal desde 4 o 5 metros. Seguimos viendo la misma dinámica. El Bilbao Basket reaccionando antes que el Canarias en muchas de estas acciones de balones divididos. 12-16, Miguel Ruiz apretado por Lumbel. Está licenciando en la Liga Andesa Miguel Ruiz, un defensor muy físico como Lumbel. Está ya la visto, si taza, deja de rebobinarme la cinta. 12-18. Otro ejemplo de, otra vez, lo que decía Chus Vidoreta, esa distancia de más que está dejando Bogris a Lamer, sabiendo que ese es un tiro que maneja perfectamente. Saislov, está solo Radončić. Aquí Radončić llega a Lamer, mamá miedo, mamá mucho miedo. Corto el triple de Suárez. Rodríguez. Fíjate cómo es Rafa Martínez, quien está en realidad ejerciendo de base en muchas situaciones. Otra vez Lammers, otra vez Lammers, otra vez Laminator. 3-3 de media distancia. Aquí hay jugador Taz. Hatchel Shoot, recibe y tira. Sin complicarse, quedándose en su rango en cada momento. Pues que dio un par de pasitos atrás entrenando y ya en vez de dos busca un triple, ¿no? Ahí lo tienes, sí. Taz, siempre que te empiezo a hablar del potencial de un jugador, me vienes con el poco a poco, tal. Yo creo que aquí hay jugador de nivel Euroliga, en Ben Lammers. Sí, hombre, esto no lo dices solo tú, es algo que creo que todo el mundo ve y llama muchísimo la atención. Ahora toca ver la que va a ser su progresión. Pero por lo que hemos visto ahora, sus ganas de trabajar, su mejoría en solo una temporada, ni una temporada entera aquí. Sí, si juega en zona, vamos a Chipi, para Sule. Pero después del bloqueo, atacar el medio, que es donde tienen el agujero. Si están en zona, Chipi, ¿vale? Si están en hombre a hombre, Rafa, quiero que se la paséis a Rafa y jugamos un 2, ¿vale? Invertir. Y quedamos aquí a Q, ¿vale? El 4 bloquea, no cortéis. Dejar que a Q ataque su derecha. Tú vas arriba y ataca. Ellos tienen una falta, van a hacer falta. La siguiente jugamos banda. Vamos. No sabemos quién es Chipi. Chipi es un señor, un mítico del Bilbao Basket. Seguramente lo hayas conocido. Un señor con el pelo blanco, con sus gafitas, siempre a pie de campo. Vamos, conozco desde que era un chaval llegando aquí a España, porque ha estado con el Bilbao Basket toda la vida. Y ahora tiene su jugada. Es un honor. Buen homenaje. 12-20. Q Serdon. Buen robo de balón por parte de Lumber. Es un 2 contra 1. La acompaña Radončić. Va a sacar el 2 más 1. 2 más 1. Gabriel Lumber. Y creo que Serdon se ha vuelto a hacer daño en el tobillo que se lastimó en ese primer partido. Bueno, parece que va andando normal, pero le he visto hacer gestos de dolor en esa última jugada. Que ya sería demasiada mala suerte. Recordemos todas las lesiones que han afectado en los últimos días y en este torneo a Real Madrid Bilbao Basket. Y el otro día pudimos ver claramente cómo se le doblaba ese tobillo, ese pie. Gabe Lundberg, ¿no? Un jugador de estos, como hablabas antes de Ben Lammers, que hemos visto a grandísimo nivel la temporada pasada en el Manresa. Y este año pues, se sube a un equipo como el Iberostar Tenerife y la verdad que bueno, no hemos vuelto a ver este rendimiento suyo. Por eso siempre te digo que es muy, muy, muy difícil predecir y quien pretenda poder hacerlo, creo que se engaña un poco. Es la cuarta pérdida de los hombres de negro, 5 errores con el balón en Iberostar Tenerife. 15-20, 5 arriba. Se mantiene Bilbao Basket, ahí está. Efectivamente, tú lo has dicho, la molda, veíamos en la repetición como Serrón tenía cara de chupar limones en ese gesto. Muy bien la intensidad de estas dos defensas, ahí, ¿no? Great job in defense. These last two defenses, ¿ok? Bien. Vamos a jugar. Primera idea. El pasador quiero que sea... déjame. Pasador, estoy pensando... quiero que sea Dino, ¿vale? Luego quiero Bogris
Sasu y Fran. Fran, quiero que bloquees para Sasu. Bogris, quiero que bloquees para Nick. Buscamos opción Sasu primero, first of all, second, y si no, Fran, ¿vale? Aquí, venga, va, vamos. Esto, muchas gracias a los amigos, bastantes, que facilitan por Twitter pues, imágenes e información del mítico Chipi. Efectivamente, un saludo a Joel Larrauri, a Borja, a Santi Escribano. Efectivamente, claro que conozco yo a Chipi, desconocía su nombre, pero sí, he hablado yo varias veces con él. Bueno, Frank Guerra, que se lleva el primer zasca, la primera chapela del Amers, y así finaliza este primer cuarto. Bilbao Basket por delante, se la juegan los dos equipos, de momento son los hombres de negro los que marchan por delante. C20 para Bilbao Basket. A pesar de ese 0 de 4 en triples de los hombres de negro, Sitaf han encontrado opciones, especialmente al principio del partido, para dominar y sobre todo evitar las pérdidas. Han llegado equilibrados en esta estadística de errores al final de los primeros 10 minutos. Fíjate cómo están dominando el rebote, 6-10. Y en general, pues con las cosas más claras, jugando ataques estáticos muy, muy sencillos. Sí, de hecho, una de las cosas pendientes para el Bilbao Basket venía a ser el dominio del rebote, algo que tuvieron durante la temporada regular, y también algo más de anotación desde dentro. Habíamos visto ahora solo a Sulejmanovic, pues Ben Lammers hoy con estos tiros aportando muchísimo en la ausencia de Andre Balvin, y anotación bastante repartida, los 4 puntos de Russell, los 4 de Iván Cruz, bueno, bastante equilibrio. Es Dino Radončić quien pone ese balón en circulación en pista con Gabriel Lundberg, con Nick Zaislov, Alex Suárez y Georgios Bogris. Ha sido la segunda unidad lo que le ha hecho reaccionar al equipo de Vidorreta. Sigue apostando por esos jugadores, dejando a Shermadini, a Huertas, a Sasu Salin en el banquillo. Suárez, abajo Bogris. Ahí está Bogris, corto y adentro, especialista en tallas grandes. Iberostar Tenerife se sitúa a 3. Siguen carburando bien esta segunda unidad, que no había estado bien en los primeros dos partidos, así que buena noticia para sus lideretas. Otra pérdida de Bilbao Basket y de la nada. Le robó la merienda Alex Suárez a Sulejmanovic sin que se enterase. 17-20, sexta pérdida de los hombres de negro. Que le ha robado el bollicado en el recreo, Sitafa. Totalmente. Lundberg. Coge el ascensor, Zaislov. Repasamos su trayectoria. Zaislov, que llegó a estar en la segunda división italiana. Poste alto, para ti y para mí, echando ahí un 21 en el patio del cole. 19-20. Recordamos que es un parcial de 7-0 abierto para Iberostar Tenerife. Pudo haber pasos de Quentin Cerro, Sulejmanovic, Ozeiro. No hay falta de Bogris, aguanta bien, tiene que recuperar a su par. Martínez, don Rafael, se la va a jugar el artista de 3. Rafa Martínez, 1-9-2-3, más 4. Man down. Tenía la mano subida el defensor y el maestro Rafa castiga enseguida. Zaislov, otro excepcional tirador. A Lundberg le están pasando bloqueo por detrás, debe castigarlo. Que intentaba Radončić. Nos ha venido arriba. Bastante. Más 4 Bilbao. Lundberg, esa puerta atrás, puede hacer daño. Buena finta Radončić. Cayó en ella, la compró Sulejmanovic a la línea.
Pero ahora Radončić en la línea de toda esta segunda unidad, mucho más agresivo. Antes le vimos recibir en el casi debajo del aro, ¿no? Y un poco, bueno, estar muy afectado por la presencia de Ben Lammers aquí en este intento de tip dunk y después esta subida mucho más agresivo. Dino Radončić, cosecha del 98. Ha tenido muchos cambios Radončić en esos dos últimos años, habiendo pasado por Murcia, San Pablo Burgos. El 99, perdón, digo, es del 99, me ha tocado mirar la chuleta. 99. No, y es verdad que es un jugador que necesita, ¿no? Tú lo sabes bien, los jóvenes necesitan asentarse, es algo que todavía no ha logrado este hombre. Difícil, algo que comentamos en algún otro partido, sale de la cantera del Real Madrid, como muchos, y a partir de ahí, bueno, intentar encontrar un lugar donde asentarte, ir creciendo como jugador, tener los minutos que necesitas, nada sencillo. Martínez, 20-23, Baldín en la pintura. Lumbert, Miguel Ruiz. Ruiz, qué buena, amigo, qué buena Ruiz. La que le ha hecho Miguel Ruiz, el chaval, a Dino Radončić. Le ha vacilado, 20-25. Qué calidad, es puro fundamento, ¿eh? Parecía yugoslavo. Para gusto, los chavales que no se cortan, que salen a jugar con los mayores como si todavía estuviesen con sus amigos. Lo fácil que es cometer pasos en esa acción. Sí, sí, es que me estaba fijando. Boom, boom. Ale. Extensión de cuchara. Tan tranquilo. Esta fase final excepcional nos sirve también, ¿no? Para ver al talento joven emergente cada vez más en la liga inglesa. Después cometió su personal. Más zonita para almorzar. Jumbert. Ese típico bloqueo para liberar al tirador. Y Sasu Salin abierto de tres. No te da falla esta. Segundo triple para el finlandés. Perfecta la ejecución. Hay un error defensivo. 2-3, pues sobrecargar con tres jugadores arriba. Un bloqueo. Tirito abierto. Baldín. Martínez contra Salin. Fracción de pie de Georgios Bokis. Es una técnica clásica de cinco, Fran. Un poco como en el fútbol cuando dicen pasa balón, no pasa hombre, o al revés, pues aquí dejas el pie, que bien grande lo tienes, y si tú no llegas, pues oye, a lo mejor botas sobre tu pie. Sí, está, tampoco se anota. Academia de pibos. Cafla, vamos a voy tomando nota de tus truquitos estos, al menos para emplearlo a nivel municipalesco. Esto lo hacía mucho Xavi Rey. El bloqueo directo dice, mira, si no puedo moverme un poquito más, pongo el pie y por lo menos se saca de banda. Ruiz. Mira, Lumber cómo le está apretando al chaval. Sergio Rodríguez, la inversión otra vez. La línea de fondo de Iván Cruz aguantó, pero se quedó sin muelles. White. Lumber. Saca la segunda persona, al amigo el Ruiz. Es un portento físico como Gabriel Lumber. Obviamente todavía chaval en pleno desarrollo físico como Miguel Ruiz, no le puede ver ni venir. Lo importante para él es ni siquiera centrarse tanto en las faltas. Tiene cinco, está ahí para dar los minutos de descanso a Russell y aprender. Y bueno, hacerlo, por ejemplo, lo que ha hecho, ¿no?, en esta última ocasión. El poste alto, Cervarini. El corte Radončić, no hay nada. Ahí está Radončić, ahora sí debe elevarse. Lo consigue y el gorrazo por detrás de Cruz. Rodríguez. De pasillo, le está esperando Cermadini, le sigue esperando y al final encontró la personal. Dice Cermadini que son pasos, pero el caso es que esas fintas fueron bastante efectivas de Sergio Rodríguez. Ay, Cermadini, le has intentado dar pena ahí a Jordi Aliaga, pero no ha colado. Que se le ve cara de muy buen tío a Cermadini. Claro. Lo es, pero ahí ha puesto la cara de yo, no. Pero ni así te quitan la falta, sigue un poco. Esta Gigi. Cara de pena. Ay, Jorgi. 23-25. Sigue mirando de reojo, como diciendo, sabes que me debes una. Y Jordi Aliaga se mantiene impertérrito. Sergio Rodríguez.
Hablábamos el otro día en la jornada inaugural contra Baskonia. Especulaciones en torno a diferentes jugadores de Mumbrú. No parece claro que Sergio Rodríguez vaya a continuar en el club. Está en el aire esa permanencia. Bastante trabajo han hecho desde los despachos por parte de Bilbao Basket de cara a la temporada que viene. Ya mencionaste el tema de la posición de base también, ¿o no? Radonjić, corto. Sí, 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 nos ha hablado de Thomas Schreiner, que no va a continuar. Por lo tanto, pues habría disputado ya su último partido como jugador del Bilbao Basket. Creo que luego se merece también unas pequeñas, unos segundos de homenaje, ¿no? Aaron White, otra pérdida de Bilbao Basket, y van unas cuantas. 23-26, Ljungberg. El corte de Radonjić, liberan a Salin. Salin abierto, tercera personal de... No, no, estás de torneo rico. Personal, torneo rico. Segundo. Y el que parece que llega por Thomas Schreiner es alguien a quien tú conoces muy bien, Lude Joakansson. Sí, es lo que se está rumoreando. Base, que estuvo en el Fuenlabrada, después conmigo en el Estudiantes. Y bueno, la posible vuelta a la Liga Andesa. Después de ganar la Liga a las órdenes de Jan Tabak en el Zielona Góra esta misma temporada. Aaron White. Por detrás llega Sermadini. Pues la acaba salvando Sergio Rodríguez, pero no. La posesión es para Iberostar y encima ha generado ciertas desventajas a su Salin. Salin contra tabla. 25-26. Y 10 puntos para el jugador finlandés. Muy bueno Salin en estas fintas y salida cruzada a izquierdas para acabar cerca del aro, algo que le costaba una vida cuando llegó a España. Mantiene la ventaja Bilbao Basket, uno arriba, Badrin, la línea de fondo, ¡ay, la línea de fondo! Iván cruza hacia abajo, más tres. Seis puntos y no sé si han sido los seis en esa línea de fondo. Cuatro de ellos seguro. Ljungberg. Están buscando a Sasu Salin. Muy buen dato el de las 10 asistencias de Bilbao Basket. Y porcentaje de tiros de 2 en el conjunto vizcaíno de 12 de 16. Altísimo porcentaje, sobre todo para el equipo que entrena Alex Mumbrú. Eso les está manteniendo, porque en este torneo no están teniendo nada de fortuna. Desde la línea de 3 venían estando en un 20% y hoy igual, 9-5. Casi fueron pasos, en todo caso se quedó sin tiempo. Otra pérdida de Bilbao Basket y van 8. Sobre Joakansson, Sitafa, bueno, cantera de Barcelona, ¿verdad? Como tú decías, Fuenlabrada, Estudiantes, ha ido creciendo poco a poco y seguro que va a tener un rol importante en Bilbao. Bueno, ha ido fuera en esta búsqueda, pues lo mismo que mencionamos antes, en esta búsqueda de minutos, de relevancia. En el Estudiantes coincidió con un maestro como Omar Cook, sirve para aprender, pero complica mucho el tener los minutos adecuados. Y al final, bueno, ahora veremos si el año que viene podrá tener algo más de tiempo compartiendo con Jonathan Hussel. Jordi Sermadini al cajero que vaya a sacar dinero al 460. En bonus su equipo y ese trap fue castigado con personal de Rodríguez. Se bajó Sermadini, muy bueno jugando, manteniendo la mirada arriba. Sabe perfectamente que se tiende a o intentar doblarle o ayudarse fuera. Bota yendo un poquito hacia la línea de fondo, protegiéndose para o sacar la pelota o sacarla fuera. Casos que sigue por delante. Bilbao Basket ya ha movido su banquillo, ya está fresco un jugador importante como Jonathan Hussel. Y ahora vuelto a meter en la banqueta Ondri Baldwin con esas dos personales, se mantiene. Hussel, mucha actividad física en Iberostar Tenerife. Balón hacia la esquina, Cruz, desde la esquinita, ¿no? 10. Marce Huertas. Hoy 0 puntos, 2 asistencias, después de haber metido tan solo 3 puntos contra Baskonia y el robo de balón. Perdida de Iberostar. A correr es un 4 contra 2. Rigo tiene lanzamiento, ejecuta de 3, ¿no? Y el rebote por encima de todos de Sherminato. Calma Marcelino. 26-28, White. Arce, continuación. ¿Dónde la quieres? Ahí, pues ahí te va. Huertas con Sermadini. Sermadini muy al límite en este bloqueo directo. Pero luego continúa muy bien. Y Marcelino, como siempre, esperando al momento perfecto para pasar. Esa mecánica poco ortodoxa de José. El semigancho, correcto, bueno, acertado Sergio Rodríguez y más dos.
este día el Bilbao Basket haciéndolo todo casi perfecto, quitando los triples. Arce Huertas, Seislo. Bueno, vaya control con el pecho. La acaba salvando. La va a salvar Marceliño y encima hay puerta atrás abajo. 10. Hasta que al final le rodearon tres sombras a Dani Díaz. Demasiadas imprecisiones en los dos equipos, Itaza. Ya son 6 pérdidas por parte del Canarias. 8 para el Bilbao Basket. Sin margen de error, no hay arnés. 28-30. El que pierda se va a casa. Nick Seislov. Marceliño Huertas. Shermadini desbloqueado. Ese lanzamiento contra tabla, la de toda la vida, pero se salió de dentro. Russell con bola, 28-30. Rodríguez, en la esquina hay un tirador. Esto me Urrigo. Alarga zancadas, la bandeja no es buena. Le toca a Shermadini. Y mamá miedo. Recoge cuerda Rodríguez. Dos minutos solo, Russell. Desespera Chus Vidoreta y manda el cambio. Los balones que no acaban de agarrar. No puede por encima de Shermadini y hay un empujón ahí que va a ser castigado y le va a dar dos tiros libres a Iberostar Tenerife. Esa lucha por el rebote ofensivo. La falta de Sergio Rodríguez, segunda para el Canario. 6 rebotes ofensivos ya cogidos por el Bilbao Basket. Ya mandando Bogris a cancha, Chus Vidoreta para intentar cerrar un poco mejor su arco. Dice el profe Jorge que si Iberostar Tenerife ganase con un muy buen partido de White, que si podríamos decir para concluir que White ha borrado a los hombres de negro. Este es el nivel, ya estamos. Ya, son muchos días ya, profe Jorge, ¿verdad? Tanto baloncesto ya nos vuelve locos a todos. Es humor de confinamiento. A mí me ha hecho gracia, profe Jorge, de verdad, pero es que Sitafa es muy exigente con el humor siempre. La repetición de la acción, mínimo empujón, ¿no? No, hombre, eso no se puede. Si lo que estaban mirando era si, no sé qué podían revisar la molda, porque no han hecho ningún gesto ni de falta ni de antideportiva. Creo que es el jugador, ¿no? Seguramente es el jugador al que le había caído, ¿no? Confirmar, sí, sí, que era, bueno, Sergio Rodríguez. Pero se ha confirmado ya en el videomarcador que ha subido la segunda falta al número 4. Que bueno. Trata de la segunda personal de Sergio Rodríguez. Sabía, bueno, Shermadini, pues, que esa no entraba. Y no entra Bogris, que estaba ya preparado para suplir al georgiano. Marce Huertas, apretando a media pista a Gusel. Con Tim Serra. Ben Lammers, bloqueando a Serra, Gusel. Vaya marrón para Quentin Serrón. Le aguanta bien, además ahí abajo Nick Seislov. Alguien tiene que lanzar, y va a ser Ben Lammers. Media manita, no, el rebote es en ataque. Y Serrón vuelve a empezar. 29-30. Prácticamente todos los primeros 20 minutos por delante en el marcador Bilbao Basket. Gusel divide y vencerá. Vale la canasta. 2 más 1 de Jonathan Gusel. 29-32 ya la línea. Y la que hacemos es 2 más 1. Lo escuchamos, tú lo ves también, Sitafa, pero. Perdón, Sitafa, la molda. Pero Vidorreta está que echa humo, ¿no? Además, el, bueno, Canarias sí lleva todo este torneo yendo por detrás. Es curioso, los dos primeros partidos siempre ha estado por detrás. Y en este día también, cada vez han empezado mal, les ha ido costando volver a meterse. Y hoy que muchos les daban por favoritos, por pues la situación actual del Bilbao Basket. Estamos viendo que parece que el equipo con menos rotación está teniendo más chispa en la cancha. Pues sí, yo incluso, al menos yo, lo reconozco que daba a Iberostar Tenerife en semifinales. Igual que pensaba que en la Copa del Rey, dije, pues mira, mi madre y Barça, va a ganar la Copa Iberostar Tenerife. Bueno, yo creo que venía siendo, ¿no?, el outsider favorito de todo el mundo. La Copa se encontró con lo mismo que en los primeros dos partidos, un equipo muy físico que les apretó muchísimo, en particular a Marceliño Huertas, y esto les ha hecho pasarlo francamente mal. 29-33. La zonita 1-3-1.
variando y volviendo loco. Mumbrú ahora mismo ha habido retaposte alto. Bogris la tiene en Zaislov. Más abierto el lanzamiento de 10, 10 de 3 al hierro y la rebotea Bogris. Vuelve a empezar Huertas. Sale en otra para Zaislov. Y pim, pam, pum, hasta que llega el triple de Nick Zaislov. A uno Iberostar. Ruiz. Serron. 32-33. Serron delante de Sally. Lammer se acerca. Pone el pecho. Se acaba comiendo el bloqueo. Tiene que recuperar muchos kilómetros Bogris. No tiene mano desde ahí. Finalmente Cruz. Qué buena conexión. Sulimanovic, pero el rebote es en defensa. E Iberostar Tenerife puede llegar por delante al descanso. Marcelinho Huertas. Niega con la cabeza Marcelinho. 0 puntos, 3 asistencias, 1 pérdida en 11 minutos. Esa sí la tiene. Con izquierda como si tiro yo. La piedra. Quien rompe paga Georgios. 32-33, 4 segundos. Serron. Serron se levanta de 3 y al hierro. Y ha sido a finalizar esta primera parte. 32-33. Bilbao Basket va venciendo después de los primeros 20 minutos. En este partido ha habido a muerte. Quien pierda ya tiene que empezar a hacer las maletas. Sí, gran primera parte del Bilbao Basket. Muchísimo acierto dentro. Casi nulo por fuera, pero realmente, bueno, podemos decir que no le ha hecho falta con su acierto interior, con su dominio en los rebotes. Ha sido suficiente para ir por delante. Y el enfado, se acerca claro, ya hasta su salina a mi posición, Fran. Sí, sí, adelante, nada. Simplemente que Vidorreta parecía echarle ahí la bronca a Bogris por cómo había resuelto esa situación. Adelante, la molda. Bueno, partido muy igualado. Retabé Bilbao, un punto arriba. ¿Qué tenéis que hacer en la segunda mitad para remontar esto? Solo jugar más duro, con más intensidad y, vale, correr un poco más que ellos. Gracias, suerte. Gracias. Bueno, claro, en sus palabras el finlandés Sasu Salin, y ahí está Jonathan Russell. The game so close at halftime, you are 1 point up. High accuracy in the 2-point shot, but what do you need to do in the second half to win this game? Keep playing the same defense. 32 points is good, and find more rhythm in offense. Our offense is slow, and we're having a hard time to make our shots. So let's have the rhythm, and the shot's gonna fall. Thank you. Good luck. Bueno, pues sobre todo lo primero que ha dicho es seguir defendiendo así, que 32 puntos está bien y, bueno, mejorar algunas cosillas en ataque, pero sobre todo insistía en eso el base francés. Los 32 puntos recibidos están bien, la defensa, seguir en esta línea el equipo de los hombres de negro. Sí, Tafa, parece que los dos equipos, o al menos estos dos jugadores, quieren más ritmo en el partido. 32-33 al descanso. Está clarísimo, los dos buscan más ritmo en ataque y más pues mantener a la defensa que han podido tener. Un dato importante, el Bilbao Basket en los primeros 2 partidos, solo 2 cuartos manteniendo al contrario en menos de 20 puntos. Lo han hecho en los 2 primeros cuartos de este partido y por esto van ganando. 3-2-3-3 con bajos porcentajes, lo vemos, 1 de 8 en triples Bilbao Basket, está en un 3 de 12 Iberostar Tenerife, demasiadas pérdidas y el enfado evidente, especialmente de Vidorreta. 2 equipos que se juegan la vida, que no pueden perder. Hacemos una pausa y enseguida volvemos, hasta ahora. Thank you.
Ivan.
32-33 va venciendo Retabet Bilbao Basket a Iberostar Tenerife en esta jornada 3, grupo A, esta fase final excepcional. Dos equipos que perdieron en las dos primeras jornadas y que ya no tienen margen de error. Es Bilbao Basket quien ha dominado durante prácticamente los primeros 20 minutos, en un encuentro con demasiadas imprecisiones, tanto en la distribución del balón, altos números en pérdidas, 8 Bilbao, 7 Iberostar Tenerife. Fran, estoy con bajos porcentajes. Adelante Antonio Lamolda con el técnico del cuadro lagunero. Sí, un punto abajo al descanso. Le preguntaba a Salín qué teníais que hacer para la segunda parte. Me decía, correr un poquito más que ellos. ¿Qué les has dicho tú a los jugadores? Bueno, algo similar. No sabía lo que había dicho Sasu, pero bueno, los jugadores llevan ya muchos años jugando a esto y saben muchas veces más que nosotros lo que sucede. Bueno, no estamos mal, pero tampoco bien. Estamos solo un punto abajo, pero estamos más puntos de tono debajo que lo que marca el marcador. Tenemos que jugar al mismo nivel que están jugando ellos o no tendremos opciones para ganar. Gracias, suerte. Bueno, pues también quiere apretar un poquito ahí atrás y darle ritmo al partido. Tan solo 3 puntos, parece, según los datos oficiales, de contraataque para Iberostar Tenerife. Y en general, demasiado oxidados y poco fluidos, sobre todo al inicio del partido. Falta chispa. Para resumir, es la sensación que estamos teniendo. Es lo que viene diciendo Chus Vidoreta. Nota a su equipo con menos chispa, reaccionan más lentos. No se trata siempre de reaccionar más rápido, sino reaccionar antes. Y están tardando en reaccionar muchísimas veces y ahí les está ganando la partida del Bilbao Basket. En Bilbao Basket no olvidemos los problemas de faltas, porque a la corta rotación se unen las dos personales de Rigo, Balvin, Sergio Rodríguez y el canterano, el junior, Miguel Ruiz. Antonio Lamolda todavía no tiene a Alex Mumbrú. Alex Mumbrú ha declinado amablemente aparecer por aquí antes del tercer cuarto. ¿Se puede? Bueno... Que no se enteren los demás. Ha sido la manera cortés y elegante de Antonio Lamolda. Es un tío elegante, Antonio Lamolda. Un diplomático, hombre. Hace falta. Ya hay aprendo mucho de ti. He aprendido mucho de ti esta temporada, Sitafa. Ya hay mucha crispación en el mundo, Lamolda. No vamos a poner más. Bueno, ponle una falta ahí a Mumbrú, Lamolda. 32-33. No le guardamos ningún rencor. Nada. Uno arriba, Retabet Bilbao Basket, como hemos dicho, con esos problemas de personales y con las lesiones que ya hemos venido comentando. Pero es verdad que Bilbao Basket, sobre todo al principio del partido, se ha mostrado fluido. Seguramente falto de ritmo en cuanto a que quieren correr más, pero en ataque estático con las ideas muy claras. No, se ha visto muy bien al Bilbao Basket. El único factor, lo sigo repitiendo, que no les ha ido bien son los tiros de tres. Los han tenido, no han ido dentro. Es casi lo que menos puedes controlar, entre comillas. Pero todo lo demás, pues el propio Chus lo dice. Muy bien de ritmo, dirigido por este hombre, que además se ha quedado sin cometer faltas, muy importante para la segunda parte en su equipo. Y bueno, llevando a sus compañeros al mismo nivel. Sobre todo me llama la atención el bajo rendimiento de Iberostar Tenerife y la falta de chispa, de energía de la que tú hablabas, porque son plenamente conscientes de lo que se están jugando hoy. Si pierden hoy, están directamente eliminados. El equipo de Mumbrú está aplicando al de Chus lo que Chus nos ha hecho a todos tantas veces, ¿no? Complicártelo mucho en defensa, siempre ponerte cosas diferentes, y está dejando de correr el Canarias. Cada vez al final llegan, toman un par de segundos, a ver, ¿ahora cómo nos defienden? Ah, nos habían hecho zona. Y claro, estás más pensando que jugando al final. Sasu lo resumió perfectamente. Hay que rebotear y salir a correr algunas veces. Marcelinho Huertas, 0 puntos, 3 asistencias, 1 pérdida. Jordi Sermadini, 7 puntos, 3 rebotes. Importante, ¿no?, dar los datos de los dos jugadores vitales para el club lagunero. Huertas, que como mencioné, venía con una media de 32 minutos en los primeros dos partidos. Otra pérdida de Bilbao Basket. Recuperó la posesión este hombre, Sherminator, en la trinchera. Llega la ayuda, agota bote, así que saca el gacheto brazo. Vaya placaje de Iván Cruz a Dani Díaz. Creo que no lo han visto los árbitros porque parecía falta clara. 3-2-3-3. Usel contra Sermadini. Y pierde una oportunidad, eso, Alex Suárez, de ir hacia la pelota. Viendo a Sermadini ahí, se echó para atrás Usel. Tanto que estando tan cerca Alex Suárez, pues te lanzas allí y le dices a Sermadini de cambiar a otro jugador. Así llegó la segunda personal del georgiano. O sea, Quentin Cerron, a Jonathan Hussel, Andre Balvin, Iván Cruz y en aquella esquinita Tomeu Rigo. Cerron en la esquina, Rigo, extra pass, Cruz.
¿Y con esto qué hago? Pues es contra Dani Díez, 3 segundos. Desde el salón de casa, de 3. Pues casi la enchufa. Y buen rebote en ataque. Falta abajo. Muy bien, Iván Cruz, teniendo bastante paciencia. Recibe ahí, sabe que no es un gran triplista. Pasa la pelota y sabiendo que quedan pocos segundos, va directamente al aro. Y ahí lo vemos, coge la posición. Y acaba dando otra posición a su equipo. Husel. Cruz. Esa esquinita corta. Quentin Cerro, orientado hacia la izquierda. Balvin sin opción de rebote ofensivo y sin rango de tiro. Rigo. Ahora sí, buen pase para que la reviente. Y vale la canasta. 2-1 de Balvin. 32-35. Se cerraron hasta 3 jugadores y él acabó abriendo la muralla. Dice Suárez que se ha agarrado, que la bola ha entrado porque se ha agarrado el propio Balvin del aro. No parece, falla el mate. Parece legal. Sí. Y la pelota. No se queda él agarrado después, ¿no? No parece. Pero antes, muy buen manejo de Rigo. Bueno, lo están revisando. Pero en esta situación donde le niegan el bloqueo, arrastra un poquito más la pelota y la aguanta hasta el momento perfecto para dejársela arriba a Balvin. He querido volver a verlo. Hay que estar metidos, hay que tener 3 jugadores en el lado débil. Y out. Las ventajas de no tener público. Escuchamos muchas cosas muy interesantes. Por eso estamos callados. Mientras tanto, Juan Carlos García González, y a menos mal, Vidorreta, que la canasta no ha entrado, pues se ve que sí que se ha agarrado Balvin de ese aro. Por el enfado de Vidorreta. Bueno, lo que decía tiene todo el sentido del mundo. Lo único que está haciendo mal Bilbao Basket son los triples. No hay ninguna razón por la que 3 jugadores tienen que estar pegados en el lado débil a sus jugadores ahí, en vez de cerrarse hacia la pintura. Y en este caso, pues que no pueda subir la pelota Balvin. 32-34, Marcelinho Huerta. 2 bloqueos encadenados para que reciba Salim y tenga ventaja en ataque. Es un ataque de Sermadini y ojo que es la tercera. Tercera falta personal de Giorgi Sermadini. Importante, hubo un choque anterior. No se pitó nada en el primer backpick y ahí acaba comiendo Sermadini. No le están saliendo los planes al Iberostar Tenerife. Y además Sermadini, su gran referente al banquillo cuando siguen por debajo en el marcador. Jonathan Gusel, y aquí no están parando ni un taxi. Ahora el típico error que mata a un entrenador. Los demás 4 jugadores de espalda a la pelota. Algo que nunca puede pasar. Lo reconoce Gusel, penetra, rebasa a Marcelinho y anota fácil. Marce Huerta. No logra desbordar. Bogris, patacoja. Ahora sí, Marcelinho. 4-36. Va a tener que tirar del carro sin Sermadini. Necesita puntos. Tienen que pesar mucho las piernas a Marcelinho después de tantos minutos esos primeros 2 partidos. Además, no minutos cualquiera. Bajo muchísima presión física. Veremos lo que tiene. Mira, le pesarán las piernas, pero todavía tiene energía para meter la canasta y robar el siguiente balón. Las manos y el cerebro, esto sí, siempre. Suárez, para ponerse por delante, de 3, Alex Suárez, un especialista en esa posición de 4 abiertos. 37-36, segunda vez en todo el partido que Iberostar se coloca en ventaja. Segunda vez en todo el torneo. Buenísimas declaraciones esas, ¿eh? Segunda vez en todo el torneo y estamos en el tercer partido. Caño Vida, pérdida de Bilbao Basket. Cerro no se la esperaba por ahí abajo y ya van 10 pérdidas de los hombres de negro. Huertas con Sali. Sigue Marcelinho. Ante Gusel. Van buscando una y otra vez a Sasu Sali. Cinta hacia afuera. Huertas abierto. Huertas de 3. Al cierro. Falta Iván Cruz sobre Alex Suárez, que está haciendo un interesante trabajo. Y ahora otra vez vuelve a coger este buen ritmo el Canarias. La pelota está moviendo, están sacando tiros buenos, atacando el rebote ofensivo. La identidad de este Canarias de Chus Vidorreta es siempre sacar esos pot-ups, esos tiros abiertos para recibir y tirar en buena posición. Arce Huertas, mira un lado, pasa al otro, el triple al hierro. Rebote ya de Cerro. Mira cómo quiere meter ese ritmo más ahora
Musel con Rigo. Calculando ruta. Al otro tiro de tres. Se la jugó Tomeu Rigo. 37-39. Otro que está siendo muy certero en sus acciones. Bastante activo. Y aquí también a la hora de anotar. Siguiendo a Dani Díez. Huertas. Con solo 6 segundos continúa Bogris en el suelo, el defensor Alex Suárez, el tiro no es bueno. Balvin. Y Musel, cada vez que está recibiéndose balón siempre levanta la vista, buscando canastas rápidas de contraataque. Lamers preparado, Cruz. Evita los pasos, vuelve a empezar. Rigo, 12 segundos. Serrón ocupa su esquinita. Rigo, pick and roll central. Rigo casi se tropieza con las líneas, la que le han pitado a Bogris. No sé si habrá habido algún contacto ahí con el antebrazo en la cintura del rival, porque el balón parecía llevárselo limpiamente. Tengo la sensación que el contacto hubo casi más antes del momento en el que se ha pitado. Ahí sí que en el cross ha mantenido ahí bien la mano. Antes tiene el contacto del antebrazo contra el cuerpo del atacante. Veamos a Jaylon Brown, dice tanto Jaylon Brown como Kulboka. Han acompañado al equipo en la expedición, forman parte de esa expedición de los hombres de negro en Valencia, pero no van a estar en este torneo. Y el Brandt se habrá vestido porque, claro, es que no tienen ya gente suficiente ni siquiera para vestir. Con Rafael Martínez, 37-41. Son solo 16 minutos de partido y está 4 abajo y Iberostar Tenerife. Bogris, sin ideas, muy espesos en ataque, apretando Bilbao Basket atrás. La bola para Huertas, él es capaz de resolver. Los balón por dentro, Bogris, tiro abierto, Snick Sizlov de tres, adentro. Sobre el último segundo de la bocina, pero muy bien movido el árbol. 10 puntos de este jugador que está haciendo un torneo excepcional. Se la quiere devolver Sergio Rodríguez. El triple no es bueno. Ya hemos dicho, se formó en Estados Unidos. Es americano de la zona de Illinois. Estuvo en esa universidad, en Illinois State. También en Indiana. No sé qué ha hecho Bogris ahora. Y está con la muñequita caliente. Nick Sizlov, un especialista tirador. Ya le vimos en San Sebastián. Cuando te pasa esto como pivot, dices, tranquilos, es que sabía que íbamos a sacar un triple. No es que no me haya fijado que tenía el camino totalmente despejado hacia la canasta. Josán se la devuelve. Choff de 3, 43-44. Y efectivamente, la molda, lo decían los jugadores, el ritmo se anima. Eso es, y también un acierto desde la línea de 3. Sizlov. Marce Huertas. Bogris, ahí la quieres, ahí la tienes. No hay falta en ese intento de penetración. Bogris ya la había doblado. Decíamos ahí, Nick Sizlov, que pasó en la segunda parte de la 2018-2019 por el GBC. Konoski. Después lo ha repescado de Santa Cruz Warriors, el filial de Golden State. Aniano Cabrera, el director deportivo de Iberostar Tenerife. ¡Pantalón! Jumbe. 2-3. Bogris poste alto. Para Salim. Pica en la finta Suleimanovic, pero se queda muy corta esa bomba. Lamers. Rodríguez. La subida de Suleimanovic. Los bloqueos entre postes. Lamers. Buen balón. Suleimanovic en aro pasado. Muy buen ataque de Bilbao Basket. Más 3. Otra vez al son de Jonathan Roussel. Alex Suárez. Todo esto es Shermadini con esas 3 faltas personales. Sasu Salim, defendido por Rafa Martínez. La pantalla para el tirador en lado débil. Sizlov. Bogris. La bola quema. A ver lo que hace Bogris. La piedra. Tenía Ben Lamers encima, ya le ha llevado en un par de ocasiones a pasar cuando tenía ocasión de acabar. Y aquí porque no le quedaba otro. 3:40 hasta el final del cuarto y falta de Lundberg. Y además están en bonus Bilbao Basket, así que a la línea de personal Jonathan Roussel. Pase lo que pase, hay que dar muchísimo crédito a este equipo de Bilbao Basket. Como bien dijiste, poca gente.
le daba opciones frente a un Tenerife muy necesitado. Este Iberostar Tenerife jugándose la última opción en este torneo, con bastante más banquillo y potencial a esta altura, y dominando desde el principio el Bilbao Basket. Hierra el primero, Jonathan Roussel. Su compañero Axel Bouteil se marchó a Unicaja de Málaga. Y eso era una baja importante. Pero bueno, aquí están, entre los 12 mejores de la competición, un recién ascendido. Y la reta ante su equipo, el cual en 3 años lo llevó desde la LED Plata, Sitafa, hasta la ACB, tan solo 3 temporadas, a principios de siglo. 2001 a 2004. Y luego estar en ACB del 2004 al 2010. 6 temporadas. Otro robo de balón. Martínez. Martínez desborda y transforma. 43-49. Veo tocado y de lo están ahora mismo. Ha sido ponerse por arriba un solo punto y desde entonces otra vez el Bilbao Basket con las defensas alternativas confundiendo muchísimo a Iberostar Tenerife. Están atascados, así que ahí lo tienes. De desatascador, otro triple más. Desde el rincón de ejecutar, Nick Zaislov. Y tanto él como Salín están siendo los dos principales anotadores, los dos únicos haciéndolo con mucha fluidez para el Canarias. Ben Lammers y su manita de media distancia. Movimiento patentado. 8 puntos de Lammers. Las 4 canastas han sido en media distancia. Tiempo muerto en la Fontana. Bloqueas a Sergio, ¿no? Después de bloquear a Sergio... Ah, sorry. No, vas a jugar un 42. Un 42. Con Ben. Ben y Dayden... 42. Bueno, sale igual. Sí, sí, sí. Sí, 42. Pero if Dayden to the 9, make the backdoor. ¿Ok? Si no, jugamos regular. 42. Espérate antes de cortar. Como vas por arriba, que Ben tenga el balón, vamos a atacar aquí a Teslo con una puerta atrás. Si no, recibe y vamos y juegas dos. Zule, después de esto, vete abajo, ¿ok? Y Ben, you pick and stay here. Rafa attack y le pasa a Ben. Están en bono. Ir a atacarles. Es el momento para Bilbao Basket. Están buscando a Ben Lammers. Le escuchábamos a Alex Bumbrú en ese tiempo muerto. Y os preguntamos por Twitter quién va a ser el máximo rebotador del Bilbao Basket en este partido. Favoritos Balvin y Ben Lammers. Ahora mismo está... Sergio Rodríguez. ¿Quién? Está Sergio Rodríguez con 7. También Raymanovic. Con otros 7. 46-51. A por Zaislov. Y Zaislov aparece. Otro triple más. Son 19 puntos ya los de este enchufador. 49-51. El último en llegar. El más importante casi en este torneo para el club lagunero. Que por atrás. Rafa Martínez transforma contra Cristal. Exactamente como se había dibujado. Además logran la primera de las 3 opciones que les dio su entrenador. Y Felumber. Dani Díez. ¿Cómo no van a buscar a Zaislov? Y Zaislov se levanta. Pero el tiro no es bueno. Ben Lammers. Bueno, vaya despiste. Sulimanovic transforma los 2 puntos. El balance defensivo catastrófico. Y debe estar que Trin ha habido reta ahora mismo. Pues si ya lo estaba en el tiempo muerto anterior, ahora mismo pues esto. Está sentado con los brazos cruzados diciendo, bueno, ¿qué más hago ahora mismo? Bueno, a punto estado, ¿eh? Dani 10 de 3, lo que pudo haber sido un robo y una bandeja. Acaba en el triple de Dani 10, 52-55. El fracaso y el éxito a veces están separados por milímetros. ¡Es uno! Y Vidorreta decide ya no arriesgar ya. Sermadini volverá en cuanto pueda a la pista. Solo están 3 puntos abajo, pero la sensación es totalmente distinta ahora mismo en Kansas. Y lo ves
ves en las caras de los propios jugadores del Canarias. Es lo que ha dicho al descanso Sitafa, que solo van un punto por debajo, pero la sensación es que estaban más lejos. Claro, pero parece que ellos mismos, ¿no? Se lo creen. Los ves ahora mismo y parece que están perdiendo de 10 puntos y todo les va mal y es el peor día posible. Mira las caras. Y por el otro lado, claro, el Bilbao Basket parece que está 10 arriba. De estas cosas, Fran, que pasan tantísimas veces, que las sensaciones de los jugadores sean muy distintas de lo que realmente está en el tanteo. Y hace falta muchas veces que pues, uno de ellos coja a los compañeros a decir, oye, vamos a espabilar, estamos jugando bastante mal y solo estamos 3 puntos abajo. Sobre todo cuando hay tanto en juego. La vida o la muerte. Ahí estaba Aniano Cabrera. Ben Lammers, otra recuperación. Este jugador tiene un potencial fantástico. Martínez con Lammers y Lammers con la izquierda. Asiste Rafa Martínez. 52-58. 11 minutos, 6 arriba y Iberostar, perdón, Bilbao Basket. 17 asistencias ya. Lumber, pelea por dentro con 3 personales. Shermadini. Buena conexión ahora. Ahora sí, pero no. Se vuelve a cerrar la defensa sobre Shermadini. Rodríguez. Martínez, igualados en pérdidas. 5-2, 5-8. Conexión, bola hacia la esquina, la tiene el chaval Miguel Ruiz. Y el Junior enchufa el triple. 52-61 para Miguel Ruiz. 5 puntos lleva hoy. Y ahora sí, el Bilbao Basket, pues llevando al marcador el dominio del que veníamos hablando hace un minuto. Más 9. Y además todavía no están en bonus, así que puede hasta cometer una falta más si quiere Bilbao Basket. Bueno, ahí, desparpajo del chaval, lo vio claro. El pase tampoco era perfecto, recogió era bastante, la bola y la enchufó. Bastante bajo. Lumber. Vidorreta se levanta, bola por dentro. Uy, balón dividido, no hay falta, dice García González. Mantiene la posesión y ve estar Tenerife. Pero es que ni siquiera cuando logra fijar bien la posición Shermadini está sacando ventajas en la pintura. Bueno, aquí está en esta zona. Recibir ahí, sabiendo que Ben Lammers está al lado, tampoco es acabar y tirarla de cualquier manera, ¿no? Siempre lo tienes en mente. Es lo que logra un jugador así, que ha taponado tantísimo. En cada momento se le toma en cuenta. Chus Vidorreta, su equipo tiene el balón. Les gritaba antes de atacar, Simplemente van buscando el balón. They are looking for the ball every time. Dos seguidas. Bajamos la pelota y estamos blando, no estamos jugando duro, ¿vale? If you don't play hard, the refs don't call fouls. Esto es basketball. This is totally different than the last day. This is basketball. Or you play hard, or it's impossible to compete. You see, 29 points, 28 in this quarter. Supongo que se pondrá en individual, ¿vale? If they put men on men defense, we call for Dani, poco 2, ¿no? Para que Dani haga aquí la salida para el triple, ¿vale? Y si se pusieran en zona, buscamos cool para Sasu, ¿vale? Vamos, va. Claro, el mensaje de Vidorreta. Dice, juegas duro, le decía a Shermadini, no te van a pitar faltas. Juguemos duro, que hemos encajado 28 puntos en este cuarto. Lo decía Shermadini, pero mandaba el mensaje a todo su equipo. Es una cosa general, que el Bilbao Basket ha estado jugando mucho más activo, mucho más duro. Y no parece que el Bilbao Basket es el equipo que juega una prórroga en la última jornada. 4 segundos, Dani Díez, desde 8 metros de 3. No es bueno el triple, rebotea el Bilbao Basket con Serrón. 52-61 y se va Bilbao Basket al último cuarto con la mejor ventaja del partido. Más 9, 10 minutos por delante. Yeah.
con Jonathan Russell como líder, autor de 13 puntos y 4 asistencias. El Bilbao Basket está dando la sorpresa, bien apoyado en Ben Lammers, que va punto por minuto. 10 tantos en 10 minutos, 3 rebotes, molestando en la zona, incomodando a un Jordi Germadini que no está teniendo un partido ideal, como tampoco lo está teniendo Marcelinho Huertas. Y sin esos dos, Iberostar Tenerife es mucho menos Iberostar Tenerife. Sí, han dado un paso adelante enorme en el caso de Zaislav y también Sasu Salim, todos los demás ausentes en ataque, y como bien has dicho, sin los dos referentes es mucho más complicado. A Marcelinho no se le ve el punto de chispa, puede tener que ver con el minutaje que arrastra. Shermadini, lastrado por las faltas, no ha acabado en ningún momento de carburar, de coger su ritmo óptimo. 9 arriba, 5-2-6-1, 10 minutos por delante. No matemáticamente, pero sí en la práctica, el que pierda de estos dos se va a casa. Miguel Ruiz. Balvin sube a bloquear. Ruiz alarga zancadas, la coloca contra el cristal delante de Bodri. Son 7 puntos ya del Junior. 5-2-6-3. Hay que echarle jeta a la vida. Bodri. Con Dani Díez. Abajo Sasi Salin. Lleva un buen rato, no le ven. Zaislav. Huertas en la esquina contraria. Zaislav es el salvador de este Iberostar Tenerife. Otro triple más de Nick Zaislav y está ya en un 6 de 9. 22 puntos de Nick Zaislav. 15 de ellos en la segunda parte. Martínez. Y atosiga a Sasu Salin. Por la izquierda, parece que quiere apretar atrás y Iberostar Tenerife bola por dentro. Balvin, el gorrazo que le coloca a Bogris. Desde el suelo, Salin quiere correr Iberostar. Pierden por 8, Dani 10. Marce Huertas. Defiende Miguel Ruiz. Huertas, buen pase a la esquina. A contrapié, se choca contra Balvin. Tiene que doblarla, la recupera Ruiz. Juegan los hombres de negro. Ruiz. Ruiz, en la esquina corta. Le castiga el lomo Bogris. Le saca de la zona para penetrar. Embolsar la bola, Martínez. Se la va a jugar de tres. Y adentro Rafa Martínez. Don Rafael el artista, 55-66. Máxima de partido para Bilbao Basket. Seguir apretando el bloqueo arriba. Y que les cueste meter. Si hay que usar las faltas, usamos las faltas. Que les cueste seguir, que les cueste matar. Cuando hacen finchados, síguelo. Y si están intentando, Miguel, si te intentan atacar y el bloqueo está muy alto, bachale under y en el segundo es cuando le ayudamos, ¿vale? Ok, la siguiente vamos a jugar un 3 abajo. Escucharme. Escuchar. Vamos a jugar un 3 abajo. Ok, vamos a jugar un 3 abajo. Y van a intentar negar con Sergio y poner a Shermadini detrás, ¿vale? Entonces, Rafa, lo juegas tú, ¿vale? Sergio, bloqueas, intentamos pasarle aquí dentro. Como Shermadini se va a poner atrás, tú, Miguel, aquí. Mirar a Ondra arriba. Ondra, haz un tirito del tiro libre. Ahí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Miguel y aquí Sergio. Si no hay tiro... Ahí van. Si no hay tiro... Ok, cuando te la pasas, juegas un mano a mano con Rafa y atacáis con parejas y Sergio se abre, ¿vale? Vamos. Empezamos a escuchar a Mumbrú en ese tiempo muerto. Genera cierto miedo y respeto Zaislav y decía, es que los triples nos los están metiendo el mismo. ¿Cuál será la valoración de Shermadini? Estáis votando entre 10 y 19, parece la opción más elegida. Ahora mismo es que está tan solo en 5 puntos de valoración, 7 puntos, 3 rebotes. Hecho de los 10 triples del Canarias, 6 de Zaislav, 2 de Sasu Salim. Muchas veces estando uno solo en cancha, así que esto permite o debería permitir al Bilbao Basket pues centrarse, ¿no?, en el punto de máximo peligro. Ahora mismo están los dos en cancha. Marcelinho Huertas. Bogris coge el ascensor. Zaislav. Zaislav, Bogris abajo. Bogris sin soluciones dentro de la pintura. Huertas. Huertas, Huertas por dentro. Qué bien, lo ha hecho Huertas, pero la que ha fallado Bogris. El rebote es defensivo. Sale Cruz para jugársela a Rodríguez. Se la ha llegado a pensar. Rafa Martínez. 8 minutos de partido. Iberostar Tenerife pierde por 11 puntos.
era el tercer clasificado cuando todo esto se interrumpió. Recuperación ya a volar. Huertas, Dani Díez a su lado. Bola para Dani Díez contra tabla, 57-66. Esto es lo que necesita Iberostar Tenerife, sumar puntos baratos. ¿Cuánto tiempo más había un contraataque de este equipo? Lo pedía Sasu Salin en el descanso y no han sido capaces de lograrlo. Y el meritazo, nos estamos centrando, yo al menos, un poco en la decepción que está suponiendo esto de Iberostar Tenerife, pero volvemos a decir una vez más, el meritazo de Bilbao Basket, de un recién ascendido, sin jugadores fundamentales durante todo el año, compitiendo a este nivel. Balvin, la inversión, Miguel Ruiz, pues allá va el triple, Miguel Ruiz al hierro, el rebote es defensivo para Díez. Y aplaudan desde el banquillo al junior. Sali, Georgios Bogri, Dani Díez, Saif Love quiere salir de ahí, agarrado como pueda por Sergio Rodríguez, que está haciendo un trabajo fenomenal para frenar a Saif Love y que ni retira. La inversión, pase por dentro, la toca, la agarra Huertas. Huertas de tres, corto, Balvin. Mantiene el más nueve, un minuto menos, quedan siete. Martínez, desde el salón de casa, se la va a jugar de tres, Don Rafael. Fueron muchos años enchufando en estos aros. 5-7-6-9, 3 de 3 en triples hoy. Muy buen torneo de Rafa Martínez, en la que fue su casa, 13 puntos hoy. Otra bola hacia afuera, un triple con otro, se contesta Dani Díez, está a 9, 6 minutos 40 segundos. Todavía le queda muchísimo tiempo al Canarias, pero cada posesión en ataque va a ir cogiendo aún más peso. Esto puede afectar las muñecas. Balvin poste alto, el balón, ¿a quién? Al operador de cámara. A pesar de esos altos. Lo ha cogido nuestro compañero José Acero, os informo. Cuidado, igual se lo lleva, ¿eh? Vigílalo, la molda. Ya no sale de ahí el balón. El coleccionista, Acero. Marcelinho Huertas. Saislo. Va a tener que meter a Jordi Sermadini, aunque haya estado incómodo. Si taza, no sé cómo lo ves. Dani Díez, otro triple más, el que está viviendo del lanzamiento exterior ahora mismo Iberostar Tenerife, de los triples de Seislos y de los de Dani Díez. Que no es lo mismo la continuación de Bogris que las de Shermadino, que te obliga mucho más pues a cerrarte. Bogris estamos viendo que casi cada vez mira al pase. Al final la defensa se da cuenta. Un pase, Balvin la levanta contra el metacrilato. Otra vez recupera el más 11 Bilbao Basket. Huertas. Saislov, abajo, buen balón para Dani Díez. Muy buen contraataque. Pim, pam, pum, con tres pases. Canasta. Un pase de Saislov. Vamos, tío, vamos. Vamos, tío, va, va. 62-71. Jonathan Hussein. Sale Suleimanovic, muy lejos. Balvin contra Bogris. Martínez. Hussein. Otra vez Balvin en el poste alto, el tiro complicadísimo al océano y la falta que casi se convierte en canasta de Suleimanovic, el despiste en el rebote y Bilbao Basket sigue más concentrado en esos balones divididos, tomando decisiones mucho más fáciles y más acertadas. Y moviéndose antes que los jugadores del Canarias. Eso es un concepto en el que incide mucho, pues lo nombro otra vez Carlos Frade en alguna de sus charlas que te pasaré, Fran. Pero el mover rápido o mover antes. En este caso estamos viendo al Bilbao Basket no necesariamente yendo más rápido, pero desde luego siempre reaccionando antes. Y ha sido la tónica todo este partido. ¡El Zule! ¡El Zule! ¡Vamos! ¡Corre, Zule! Lo único, no corta. Siempre te van rectas, no corta. 5 minutos 18 segundos. Tiene que repetir el tiro libre. Como nos comentan por Twitter, Sitafa, es relevante el reparto de minutos en Bilbao Basket. Ahora mismo solo hay dos jugadores que hayan superado la veintena de minutos: Antonio Cruz y Sergio Rodríguez. Porque todo ha estado muchísimo más repartido que en Iberostar Tenerife, donde, pues fíjate, ahora mismo Dani Díez está en 26 minutos. Por ejemplo, en 23 está Sasu Salin, 22 Marcelinho Huertas. Eso también por parte del Canarias había ocurrido en los partidos anteriores. Quizás de ahí, ¿no? Esta falta de chispa que puedan tener algunos de sus jugadores. Pero el Bilbao Basket viniendo de un partido con prórroga, lógicamente, ¿no? Desde el principio han ido a rotaciones muy cortas, utilizando mucho a todos los jugadores.
obviamente han respondido y eso da confianza al entrenador para seguir así. 6-2, 7-2. Cuando a priori la plantilla, además por las lesiones de Bilbao Basket, pues es mucho más corta. Pero ahí el factor de rendimiento, ¿no? Que digo, está muy bien y a todo el mundo le gustaría salir y jugar con 10 jugadores o 11. Pero si no responden... Estos jugadores como Iván Cruz, ¿no? Que apenas han contado durante el año, el Junior, Miguel Ruiz, que han jugado minutos importantes hoy. También es verdad que seguramente la presión de Iberostar Tenerife al afrontar este partido es mucho mayor que la que tenía Bilbao Basket. Creo que presión son dos equipos que vienen de un año ganando mucho. Mira, otra vez... La pelota, es que les están bailando. Otros dos puntos de contraataque para Bilbao Basket y más 12. Y los demás jugadores del Canarias igual ni siquiera han cruzado el medio campo a la hora de la canasta. 19 puntos de contraataque Bilbao Basket, tan solo 7 para Iberostar Tenerife. Esquina corta y Marcelinho Puertas. A veces varían los datos que ofrecemos con los del grafismo, porque una cosa son las estadísticas que toman en campo, que son las que aparecen en la web, que son en las que nos fijamos nosotros, y luego nuestros compañeros de grafismo, que son unos fenómenos, que normalmente hay que fiarse más de ellos. ¿Estás culpando a los de grafismo? No. Hay que fiarse más de ellos, pero yo antes son las de la web, ¿sabes? En casa, yo no me meto con los de grafismo, Fran. No, la gente esto. 6-4, 7-4 es la segunda de Suleimanovic. Suárez. Shermadini contra Balvin. Es que no puede. Ahora con falta, pero Shermadini, claro, enfrentarse a Lammers. Y cuando no está Lammers, está Balvin. No es habitual que haya tenido gente tan grande delante de él. Fíjate, yo no creo que sea, además, solo esta parte. Son gente grande, pero las ayudas que les están mandando, además cambiándolas, complicándole mucho la lectura, y al final te quedas cogiendo la pelota más preocupado de lo que viene que de lo que tú mismo quieres y vas a hacer. Nick Saislov. Y de los altos dice pierde por 10. Busca agarrarse al partido como sea con este triple de Nick Saislov, que no es bueno. Balvin la atrapa. Bilbao Basket más 10. 3 minutos 33 segundos. Ahora ya entran las prisas con algunas malas decisiones. Ahí su compañero estaba más librado hacia la esquina. Saislov va en confianza, pero quizás no era el mejor. Por fuera. No hay ventana abierta. Rigo, Balvin la solicita. El pase casi al graderío. José, la bomba de hierro. El rebote en ataque. Y hacia abajo. Andri Balvin, más 12. El rebote también está siendo una faceta clave para la victoria ahora mismo. Sí. Está en 33 rebotes, según mis datos, Bilbao Basket, en 22 y Iberostar Tenerife. En este momento está cayendo totalmente la defensa. Ya mencionamos los 28 puntos que encajaron el tercer cuarto. Este están en 13. Cuarta personal de Giorgi Shermadini. Insisto, de mucho mérito y muy sorprendente la victoria de Bilbao Basket ante Iberostar Tenerife en el día en el que los dos equipos se la jugaban. Se la están jugando. De hecho, ahora mismo, Iberostar Tenerife, si pierde este partido y en apenas una hora y poco Unicaja de Málaga le gana al Juventud, matemáticamente estaría eliminado el equipo de este hombre. Respire un poco, está Ife de 1, Nick de 2, Dani de 3, Suki de 4 y Lío de 5. Ponemos en dos en esta, ¿vale? Es fondo, ¿no? Sí, es fondo. Nos ponemos en defensa en dos y si conseguimos rebote vamos a intentar jugar llegando 11. Llegando 11, con Nick o Dani, el que esté aquí. Mejor Nick sería, ¿eh? Y Gio, ¿vale? Y en el lado contrario el trabajo de Alex y Dani, ¿vale? Pero... Para atacar aquí y desde aquí poder generar o el pase aquí, o si estos están haciendo next, en lugar de bloquear Dani, el corte para que también haya un pase. ¿Vale? O sea, si ves que tu hombre va al next, corta, ¿vale? Tipo short. ¿Ok? ¿Vale? Venga, vamos, va. Gracias a Carlitos, que por Twitter, efectivamente, me corrige. Al
momento de la interrupción por la pandemia, Sitafa era Vázquez Zaragoza tercero y Iberostar Tenerife era cuarto. Sí, claro. Bueno, pues corrígeme tú, Sitafa, que no tenga que hacerlo Carlitos. 6-6-7-6. Usel, no hay tirador abierto. Casi la caza suena. Otro dato muy curioso, empezó muy mal desde la línea de tres el Bilbao Basket, con hasta un 1 de 8. Desde entonces, un 5 de 9. Lanzamiento de Quentin Cerron. Hierro. La toca agarrar el Lumber y al final no la puede cazar Balvin. Hay el suelo ahí. Plomo. Los rebotes, como dices, un dominio cada vez más claro del Bilbao Basket. Han metido mucho más y cuando han fallado encima han reboteado. Y nada desmoraliza más a un equipo intentando remontar que esto. Pero todo viene, repito, de la defensa que se le ha caído tanto. Pues al final esa escuela de precisión en el rebote defensivo. Y entras en un círculo vicioso. 6-6-7-6, los triples que antes entraban ya no lo hacen. 11 de 29 de este perímetro, el cuadro lagunero. Por dentro, Ben Lammers, al palo, Suárez. 66-76, dos minutos de partido, Lumber, personal de Gusel. Ahora ya lo dijo antes Chus Vidoreta, pues a jugarse las últimas opciones, atacando rápido con sistemas de transición. Muy pendiente el Bilbao Basket para no dejar de correr. ¡Vamos! Russell pudiendo ahora utilizar las faltas por no haber cometido las típicas que fueron las primeras partes. Bueno, y significativo que en estos minutos no apueste por Marcelinho Huertas. Es cierto que se le ve exhausto después de seguramente las minutadas que tuvo en los primeros dos partidos en un formato tan corto como este. Tú decías, y con razón, ¿no?, que casi todo el mundo se esperaba una victoria del Canarias hoy. Pero nos olvidamos de algo que también casi todos dijimos antes de este torneo. Es un ejemplo aquí de la exuberancia física que ha tenido hoy el Bilbao Basket comparado al Canarias. Dijimos que el físico sería muy importante en este torneo. El Bilbao Basket hoy estaba mucho más fresco que el Canarias. Buen balón por dentro para Giorgi Sermadini contra el Cristal. Igual se han metido en la cámara hiperbárica. Puede ser, Sitafa, ahí estás tú haciendo caja. Que viniendo de la prórroga que han jugado, desde luego, no era de esperar. Minuto 10, 68-78, lo tiene en la mano Bilbao Basket, apurando cada segundo de posesión. Gusel, Lammers cambia el ángulo, buen pase abajo para Sulimanovic de tres, corto, el rebote de Laminator. Gusel vuelve a empezar. Se le va la temporada Iberostar Tenerife, cuarto clasificado. Equipo muy serio con esa conexión que parecía imparable de Sermadini y Huertas. Lanzamiento desde la esquina, llega tarde el triple de Tomé Urrigo. 44 segundos, bola para Iberostar Tenerife. Esos son los rostros de los jugadores de Iberostar Tenerife que llegaban, ¿no?, pues con seguro altas expectativas y ambiciones a este torneo. Y que si gana Unicaja dentro de un ratito, pues quedarán eliminados. Y aunque no gane Unicaja, lo tienen en chino, mandarín. Pues sí. Okay, we have first one. We have one foul to give. Tenemos una falta por dar. They want to shoot fast three. Van a querer tirar un tiro triple rápido. I don't want foul and three and disaster. Okay. Si hacemos una falta cuando el balón está en el suelo. Si no, defendemos. No quiero falta más tres. Okay. Vale. Okay. Yeah, we are men on men. We are men on men. Vale. Okay. All the first one that I don't want backdoors. Ben is protecting. And we don't help, no ayudamos en los bloqueos ciegos. We don't help in back picks. Clear? Don't help in the back picks. The guy to take it out, be here, then protect, no switch, good defense. Si vamos al ataque, we play like this, vamos a jugar como así. Fist down, Q, Tomeu. You win, Ben. Yep. He's playing. Okay, sube ayuda. Bueno, con esta victoria, Sitafa, se puede meter, aunque sea mínimamente todavía en las quinielas, a Bilbao Basket. Eso sí, el problema son los dos rivales que tienen por delante, el Barça en la próxima jornada y Unicaja de Málaga en la última. Ya lo decían por parte del Bilbao Basket, ellos han venido a jugar ese torneo, a hacerlo lo mejor que pueden.
un gran premio esta victoria cuando estuvieron tan cerca en el partido anterior y hacerlo con tantas bajas, la verdad que... Pues bastante sintomático lo ocurrido en esta acción, muy gráfico, sí. Como le ocurrió ayer, no, acuérdate, Campaso con Anthony Randolph en la última bola y esa pérdida que pues ilustra lo que ha sido el torneo de Iberostar Tenerife. 68-78. En todo caso, pues elogiar por haber pasado ahora el cerro, elogiar un proyecto que va más año a año. Que va creciendo cada día, paso a paso. Ahora no se dan cuenta, pero este tipo de derrotas, digamos, y momentos tan frustrantes pueden luego servir para mantener el hambre e ir a por más. Suárez por dentro, Sermadini, el tapón ilegal de Sulaimanovic, vale la canasta, 70-78. Lo que hace el estado de ánimo, que no te creas que los jugadores del Bilbao Basket no tengan piernas también humanas y cansadas, pero desde el principio, cuando las cosas les han ido bien, pues se han ido animando, viniendo a más. 13 puntos para Sermadini, 70-78. Se lleva la victoria Retabet Bilbao Basket después de dos tropiezos y deja la continuidad, la vida en este torneo de Iberostar Tenerife más que cuestionada. Victoria para el equipo de Alex Mumbrú ante el conjunto de Vidorreta y todavía tiene algo de vida el Bilbao Basket, mientras que Iberostar Tenerife acumula ya tres derrotas en tres partidos. Partido impresionante del Bilbao Basket. La defensa de la que hablaba al principio, en ningún cuarto les han anotado más de 20 puntos. Esto es un muy buen baremo en general para ver el nivel defensivo de un equipo, y hoy han estado muy bien en esto y han tenido un tercer cuarto impresionante de meter 28 puntos y ha sido suficiente para casi finiquitar el partido. Antonio Lamola, adelante. Derrota 70-78, el tercer cuarto especialmente no ha sido bueno. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuáles son las claves y qué análisis haces? Bueno, creo que no hemos estado con el tono suficiente en todo el partido. En la primera parte íbamos un poco por debajo de ellos, pero en el tercer cuarto ya ha sido más. No hemos cumplido con nuestro plan de partido a nivel defensivo. Hemos tratado de endurecer, pero lo hemos hecho mal a destiempo. Cuando estábamos en bonus, hemos hecho faltas en medio campo. Bueno, ellos han podido correr incluso después de rebote. No hemos cogido rebotes ofensivos y además nos han corrido después de rebote. Quiero decir, bueno, el Bilbao Basket ha sido mejor. Ha jugado con más deseo. Nosotros las dos primeras derrotas nos han pasado seguramente más factura. Bilbao sabía que venía con muchas bajas y esas dos derrotas pues les han servido para seguir creciendo. Y a nosotros, en cambio, que veníamos tal vez con la ilusión de intentar dar la sorpresa, pues las dos derrotas han pesado en nuestras piernas para el partido de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, muy interesante el análisis y honesto por parte de Vidorreta sobre pues cómo se afrontaba un partido como este cuando se vienen con expectativas diferentes a las del Bilbao Basket. Tal cual, ha sido muy cándido y es lo que veníamos comentando todo el partido. Adelante, La Molda. Bueno, enhorabuena por la victoria, gran segunda parte. El equipo, a pesar de las circunstancias, de las bajas, de una rotación más corta, se le ha visto bien de energía, se le ha visto con convicción. ¿Qué análisis haces de esta victoria 78-70 ante Iberostar Tenerife? Bueno, primero felicitar a mis jugadores porque han confiado que podíamos hacerlo y aún con todas las bajas hemos sido capaces de jugar con intensidad los 40 minutos y creo que la segunda parte hemos seguido con la misma intensidad que en la primera y ha sido un poco la clave. Y ahondando, se os ha visto muy bien, por ejemplo, en el rebote, se os ha visto conseguir muchísimos puntos en transición rápida. Explícanos un poco, porque Retabet Bilbao, además una prórroga, ya he dicho, la rotación más corta, una victoria de verdadero mérito. Bueno, somos un equipo que jugamos con mucha energía, si nos falta esa energía nos cuesta un poco, al no tener pues las rotaciones normales nos cuesta un poco más y bueno, yo creo que hoy hemos entendido el partido, hemos vuelto a sacar un poco nuestra energía, hemos sido capaces de hacer un buen segundo cuarto. Bueno, quedan todavía dos partidos y esta victoria os engancha, quizá no dependéis de vosotros mismos, pero todavía con alguna opción en esos últimos dos encuentros. Bueno, paso a paso. Vale, gracias y enhorabuena a Alex Mumbrú. Y bueno, y tenemos doble protagonista, primero Jonathan Roussel. Sí, La Molda, cuando quiera. Sí. Primero con el jugador francés, congratulations. Very good win, very good second half, great energy. So, what can you tell us about this first win of Bilbao Basket in the tournament? You said everything. The energy was good.
The body is tired, but the mind did the work. El cuerpo está cansado, pero la mente trabaja y todavía funciona. I'm proud of the team because we show what we are during the whole season. We show it today with character. Pues ha dicho que ha mostrado hoy el carácter del equipo que ha mostrado durante toda la temporada hoy sobre el parque. Well, obviously, are you happy? What was for you? What was the key of this win? The team that didn't want to go home with zero win. We really wanted one win. It was important for us to don't go back home and with zero win. And we never know if we win by 30 against Barça, we can go in the semifinal. Congratulations. Bueno, él dice que no se querían ir a casa sin ninguna victoria, que querían conseguir por lo menos una, que no querían irse con el casillero a cero. Y bueno, y ahí está. Y que muy sí. Satisfecho Jonathan Roussel y también Rafa Martínez, supongo que contento por la victoria, por cómo se ha conseguido. Partido muy completo de Retabet y Bilbao Basket. Se lo decía a tu entrenador, a pesar de las bajas, de la rotación más corta, mucha energía en el equipo. Sí, después del partido contra Juventud, creo que jugamos mejor que ellos, se nos escapó la victoria y bueno, hoy el equipo tenía ganas de hacer otro gran partido. Creo que defensivamente hemos estado muy bien durante todo el partido, todas las bajas y hemos podido estrenar el casillero de victorias. Bueno, son dos derrotas, una victoria, os quedan dos partidos, no dependéis de vosotros mismos, pero bueno. Sí, ¿por qué no? Hemos sido la sensación de la temporada, pero en mi opinión es esa, y por qué no podemos competir como hemos hecho todo el año y dar algún susto. Bueno, puedo dar un mensaje a mi hija, Paula, que voy a volver, que no me quedo aquí. Paula, estate tranquila, que tu padre vuelve a casa. No sabemos cuándo, porque puede ser, como decía Jonathan Roussel, dice, bueno, es que igual le ganamos por 30 al Barça y nos metemos en semifinales. Paso a paso, como dice Mumbrú, el caso es que hoy han salvado la vida, cosa que no se puede decir de Iberostar Tenerife. Y Tafa, aquí están los datos del partido. Tu análisis sobre lo ocurrido. Bueno, ya lo decía Roussel, una clave, ellos han mirado solo a este partido, no más allá. No han mirado a los anteriores, han dicho, no nos queremos ir a casa sin ganar y han echado toda la energía hoy, y por parte del Canarias desde luego se ha visto, ¿no?, el peso de las primeras dos derrotas, que han sido grandes decepciones porque venían aquí con la ambición de plantar cara y llegar a semifinales. Sí, Tafa, seguimos abriendo la puerta a jugadores y entrenadores para que lancen sus mensajes a su familia. Oye, porque claro, llevan ahí confinados desde hace días y días y que están vivos, están ahí. Hoy es el Día del Padre en muchos países, en Estados Unidos, en Francia, en Senegal, así que feliz Día del Padre a todos los padres de la liga que estarán ahí lejos de sus niños y niñas. Atentos a partir de ahora, nada, en apenas una hora, a las 6:15 en Movistar Deportes podréis disfrutar de ese Juventud de Badalona, Unicaja de Málaga. Aquí estarán nuestros compañeros Rullestelle, ya pronuncio como te da la gana, ¿no? Fernando López Hervás y Rullestelle, con el gran Antonio Lamolda también. Y luego el partido de la jornada, ese Barça-Quirolbet Baskonia, la previa desde las 9:15 con David Carnicero, Amaya Valdemoro y Lucio Angulo. Victoria de Retabet Bilbao Basket, 70-78, deja prácticamente imposible la clasificación para Iberostar Tenerife para semifinales y le da cierto halo de esperanza al recién ascendido, a los hombres de negro. Muchas gracias, Sitafa Sabané. Encantado, y a seguir. Esto sigue para adelante, mucho por decidir. Muchas gracias, Antonio Lamolda, y a todo el equipo. Seguimos disfrutando con el básquet. Volver es ganar. Hasta la próxima.